Libro de Sofonías, capítulo 1. Palabra de Jehová que fue a Sofonías, hijo de Cushi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré del todo todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces de la mar, y las piedras de tropiezo con los impíos. Y talaré los hombres de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los Cheramim con los sacerdotes. Y a los que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo, y a los que inclinan jurando por Jehová y jurando por su rey, y a los que tornan atrás de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni preguntaron por él. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha aparejado sacrificio, prevenido a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestido extranjero. Asimismo haré visitación en aquel día sobre todos los que saltan la puerta, los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda, y grande quebrantamiento desde los collados. Aullad, moradores de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, talados son todos los que traían dinero. Y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. Será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Capítulo 2. Congregaos y meditad, gente no amable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheretim. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos. Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo lo saqueará y el resto de mi gente los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él todas las islas de las gentes. Vosotros también, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el Aquilón, y destruirá al Asur,
Y pondrá a Nínive en asolamiento y en secadal como un desierto. Y rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias de las gentes. El onocrótalo también y el erizo dormirán en sus umbrales. Su voz cantará en las ventanas, asolación será en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue en asolamiento, en cama de bestias. Cualquiera que pasare junto a ella silbará, meneará su mano. Capítulo 3. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la disciplina. No se confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones bramadores. Sus jueces, lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová justo en medio de ella no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca falta. Mas el perverso no tiene vergüenza. Hice talar gentes, sus castillos están asolados. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar morador. Dije, ciertamente me temerás, recibirás corrección. Y no será su habitación derruida por todo aquello sobre que los visité. Mas ellos se levantaron de mañana y corrompieron todas sus obras. Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo. Porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré la coja, y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornaré vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová.